El curso entonces es de matemáticas oficialmente 2 romano. Eso no dice nada. Ahorita vamos a ver qué más dice. El grupo es el 55. Este grupo es el 55. Trimestre 15O. Esta es la clave de la web. Hoy estamos a 18 de septiembre de 2015 y son las 7:19. Ah, no, 7:19 es a la hora la que dice esta nota. Yo revisé finalmente esta nota, son las 15:34. Bien. Las reuniones son lunes, miércoles y viernes, de 15 a 17 horas, en esta aula 0102. Su servidor, el profesor. Y me permito brevemente como presentarme por recursos de matemáticas 2. El objetivo es, el objetivo general es conocer los elementos básicos del cálculo diferencial e integral y su utilización en el estudio de procesos y fenómenos biológicos. Bueno, vemos en matemáticas. Soy biólogo. Generación 83 de la UNAM. 83, no antes de Cristo. 1983. Anno Domini. Era presente. Mi maestría es en biología experimental. También por la UNAM. Y mi doctorado es en por la División de Ciencias Básicas en Comunidad. El llegar aquí implicó que yo tenía que manejar esto. Y finalmente lo uso la matemática para estudiar fenómenos biológicos. De hecho, en mi caso, a nivel molecular, a nivel celular y molecular. Los objetivos específicos del curso son estos que están aquí. Describí el concepto de límite en función real, no solo es que el primer tema es límite. Una función real en un punto y su utilización en el estudio de los procesos fenomenales, así como los algoritmos básicos de cálculo. No entendí nada. Calcular derivadas en funciones reales específicas utilizadas para cuantificar variaciones instantáneas de procesos naturales. Utilizar métodos clásicos para resolver problemas de optimización, diríamos. Pasa que eso está tomado textualmente del programa de la web. Ilustrar las gráficas de las funciones clásicas mediante el uso de las técnicas estándares de cálculo. Describir la conexión existente entre el cálculo integral y el cálculo diferencial mediante el teorema fundamental del cálculo. Utilizar los métodos estándares de integración. Calcular áreas bajo curvas definidas por funciones en intervalos promedios y crecimiento poblacional utilizando métodos de integración. Este es un ejemplo clásico de para qué en biología es necesario usar cálculo diferencial y a veces integral, sobre todo para fenómenos como, no solamente esos, pero fenómenos como los fenómenos de crecimiento poblacional. Hay muchísimos en biología y en alguno de ellos ustedes están trabajando.
por esto es que están aquí, no solamente porque sea una OEA obligatoria. En la primera semana, entonces, les propongo que a partir de hoy, eso ya será la semana 2, lo veremos la próxima semana, comencemos revisando los antecedentes al cálculo infinitesimal, que es el cálculo integral. Es algo bastante antiguo, desde tiempos de los griegos, la Grecia clásica, como Eudoxo. Eudoxo fue uno de los primeros en tratar de definir y calcular, por ejemplo, el perímetro de un círculo y relacionarlo con sus otras magnitudes, diámetro, su superficie o área. Bien. Y una forma en la que lo hizo fue medir el área de un cuadrado. Imaginemos que es un cuadrado, porque no está, está bastante hecho por cuadrado. Pero imaginemos que es un cuadrado. Es bastante sencillo. Hay que medir un lado, la longitud de un lado, la longitud del otro lado. Imaginemos que mide, le vamos a suponer, que mide 4 unidades. Y como es un cuadrado, tiene todos sus lados iguales. Un lado mide 4 unidades, el otro lado también mide 4 unidades. Y si yo cuento las unidades de cada lado y multiplico lado por lado, obtengo que el cuadrado del lado, L cuadrada. Ahora, si esto mide 4 unidades, sería 4 por 4, esto dice que es 16. Dogma de fe. Me van a creer más porque, bueno, te vamos. ¿Tú dices? ¿Sí? ¿Qué creemos? ¿Es el profeta? No, no está solo, allá hay otro. Con cromosomas XY. Digo, además de yo, ¿eh? Digo, ya. Entonces vamos a hablar de nosotras. Las personas. No sé qué les preocupa. Son 16. Vamos a ver. ¿Cuántos cuadrados hay ahí? Pequeños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lado por lado es igual a L cuadrada. 4 por 4 es igual a 16. O decimos que 4 al cuadrado es igual a 16. ¿Sí? Y 16 es idéntico a 16. Bien. También es relativamente fácil medir el área de un triángulo. ¿Sí? Medimos este lado, y intencionalmente los dibujo así. Porque podemos decir que mide cada lado 4 unidades. ¿Cuánto mide el área de ese triángulo? ¿Ven? ¿Cuánto mide? 8. ¿Por qué 8? ¿Otra vez creemos en el profeta? 8. ¿Cómo llego a ese 8? ¿Cómo llego a ese 8? La formulita.
ya no salió medio de diciembre, ¿no? No habíamos de formas, me choca hablar de fórmulas. Por eso estamos en biomatemáticas y por eso hace un momento les pregunté qué es una función. Pues salió 8 también porque es la mitad del otro, ¿no? Ha comenzado la función de este espectáculo, que es la aventura de las matemáticas, en la que hacemos descubrimientos sorprendentes. Intencionalmente dibujé este triángulo como la mitad de este pseudo cuadrado. Este pseudo, no sé si es un triángulo. Triángulo habla de 1, 2 y 3 ángulos. Este cuadrado, si es el de cuadrada, tiene 4 lados, también le puedo llamar un cuadrilátero, 4 lados. A este le puedo llamar, tiene 3 lados, trilátero. ¿Qué otro nombre le puedo dar a este? Cuadrángulo. Tengo el mismo nombre en un área de este tipo, en una área geométrica como estas, puedo tener el mismo número de lados que de ángulos. Y a veces lo usamos de manera distinta. ¿Cómo llegó a este 8? Dijiste que si este triángulo es la mitad de este cuadrado, entonces yo puedo escribirlo de esta manera: L por L dividido entre 2, o la mitad, que sería igual a L cuadrada entre 2. Esto es igual a el área de un triángulo. Vamos a poner su índice T. Y mide 8 porque L por L sería 16 entre 2 es igual a 8. Lo que hizo dudoso fue: bueno, yo podría tal vez tratar de calcular el área de este círculo si le dibujo un triángulo aquí, y ahora lo usan para protección civil. Son neurociándonos de protección civil. Pero hay un pequeño problema. Así yo podría calcular el área de este triángulo, decir, bueno, se aproxima la del círculo. No, porque me sobra todo esto. El área de esas superficies no las conozco, no las he medido. Bueno, lo que hizo Doxo fue que sea más fácil. No más fácil, sino más bien más preciso. La idea es que pongo un triángulo circunscrito y un triángulo inscrito en el círculo. Uno circunscrito, o sea, por fuera, y otro inscrito por dentro, y calculo el área de los dos. Y de esa manera aproximo, porque esto que sobra de aquí a lo mejor me compensa lo de acá. La diferencia es... Sí, es lo siguiente que hizo Doxo fue: bueno, si un, imaginemos que es un círculo, si el triángulo no me da áreas aproximadas al área del círculo, ¿qué tal que en lugar del círculo pongo un cuadrado? Inscrito y un cuadrado circunscrito en el círculo, y entonces ahora sí, esta área que me sobra en el inscrito, quizá la compense con el circunscrito. La diferencia ya es menor. Y es interesante porque
yo puedo también calcular en un momento dado, vamos a ponerlo así, el área de los cuadrados como el área de un cuadrado como el área de dos triángulos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo podríamos aproximarnos más al área real del círculo? Al pasar de aquí para acá, ¿qué hice? Pasé un polígono de tres lados a un polígono de cuatro lados y reduje la diferencia respecto al área del círculo. ¿Qué puedo hacer? Aumentar el número de lados y, por ejemplo, ponerle ahora un pentágono. Bueno, un pentágono que esté bien hecho. ¿Sí? Uno inscrito, uno circunscrito. ¿Sí? Y entonces se reduce el área. Pero ¿cómo me acuerdo de un pentágono? Voy a usar el pentágono interior. Finalmente, un pentágono también son triángulos. En este caso son tres. Diferentes, pero tres triángulos. Y medí el área de un triángulo, es más sencillo que medir el área de un círculo si todavía no sé suficiente matemática geométrica. ¿Sí? Sí, estamos en el siglo XXI. Eudoxo vivió tres siglos antes de nuestra era. Y la matemática que conocían entonces los griegos, le faltaban 2000 años casi de, más de 2000 años de conocimiento. ¿Bien? Y de esta manera se reduce la diferencia respecto al triángulo, a la superficie del círculo. ¿Qué puedo hacer? Calculo tres triángulos, sencillo. Pero lo que puedo hacer es pasar a hexágonos. Ya los hexágonos saben un poco mejor porque después de dar muchas clases de química orgánica y dibujar bencenos, pues aprendí a dibujar hexágonos más fácilmente. ¿Bien? ¿Y los hexágonos qué son? Triángulos. Cualquier polígono lo puedo dividir en triángulos. Y aquí voy reduciendo la diferencia respecto al círculo que está aquí adentro. ¿Ok? Me voy aproximando cada vez más. Puedo poner un polígono o dos polígonos, uno adentro y otro afuera, un circunscrito de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 20 lados, y tendré ahí más triángulos y calcular el área de cada triángulo y sumarlas. Pero entonces hace un poco o mucho engorroso. Finalmente, para poder aproximarme, tendría que poner un polígono de infinitos lados adentro y un polígono de infinitos lados afuera. Por eso es que Eudoxo fundó lo que llamamos el cálculo infinitesimal. Pero es muy engorroso, muchos triángulos. Si quiero llegar a un dato cada vez más cercano al dato real de la superficie del círculo. Sí. Sí, actualmente en primaria se enseña la fórmula de la superficie del círculo. Pero esa fórmula no salió de la nada. No venía en las tablas de la ley. ¿Sí? No la descubrieron o la profetizaron los profetas. No. Se tuvo que descubrir y nos relaciona magnitudes de los círculos. De hecho, en particular, ¿cuál magnitud? El radio es la longitud entre el centro y el perímetro de la circunferencia, y otra cantidad relacionada con el diámetro del círculo, que esta es pi. Por cierto, la relación entre los lados del polígono inscrito y el circunscrito, cada vez que aumentamos el número de lados del polígono, de los polígonos infinitesimalmente,
nos acercamos a una relación que tiene un valor de 3.14159264. ¿Y ese número qué es? El número pi. Entonces, el número pi, de hecho, se obtiene de del cálculo infinitesimal de Eudoxo y de ver cuántas veces cabe el diámetro, la longitud del diámetro en la longitud del perímetro. De las dos maneras se puede llegar. Y de las maneras se llega a la definición de ese número universal pi. Entonces, el cálculo integral, de hecho, es, su fin es el mismo, el poder obtener el áreas que pueden ser tan complejas como curvas. Finalmente un círculo es una curva continua, ¿sí? Sean curvas reales en objetos reales o sean curvas imaginarias en modelos que definen el comportamiento de cosas, ¿sí? Y esas cosas se definen en el concepto de función. ¿Qué son las funciones? Finalmente, las funciones son relaciones entre cosas. La definición más simple que podemos tener de una función son relaciones entre cosas, entre números típicamente. Y por ahí alguien ya, cuando vi lo que contestó en la hojita, más de una persona contestó eso, que bueno, quiere decir que si se acuerdan, y primero que les dijeron, sí les dijeron que es una función. Quizás nos habían dicho en toda su vida, en 20 años debieron nos haber dicho que es una función, que es algo secreto, es un conocimiento prohibido, secreto de Estado. Es una relación entre cosas, pero más que entre cosas, entre la cuantificación de esas cosas, entre cantidades. Es una relación entre cantidades. Es una función. Vamos a poner aquí la definición de función. Es una relación entre cantidades. Ahora, abrimos un poco de libro y preguntémonos si las matemáticas efectivamente son útiles en el conocimiento de los fenómenos biológicos, de los seres vivos. Para esto me voy a regresar un poco a la historia del origen del lo que vamos a estudiar, que es el cálculo diferencial y el integral, el cálculo diferencial integral. El cálculo integral, yo les dije que es una forma de cálculo infinitesimal, pero a la larga, aunque no lo crean ahorita, más simple y más sencillo que el cálculo de avisar, de hacer, de resolver, que el cálculo infinitesimal de Eudoxo. Y vemos aquí un número asociado, un nombre asociado a nuestro concepto actual de cálculo diferencial. De hecho, uno de los dos creadores o descubridores de la matemática del cálculo diferencial, Isaac Newton. El otro fue, casi nadie lo menciona y lo vamos a mencionar aquí por hacerle justicia, Leibniz, británico y alemán. Bien, vamos a poner aquí. Newton, Leibniz. Por cierto, Newton no le llamaba cálculo diferencial ni integral. Newton hablaba del cálculo de fluxiones. El que le dio ese nombre fue Leibniz, el nombre del cálculo integral. Entonces usamos el cálculo de Newton con el nombre del cálculo de Leibniz, para hacer un poco de justicia. ¿Y por qué? No sé Leibniz por qué lo hizo, no lo he leído, por qué llegó a esto,
Pero la que sí les puedo comentar es la pregunta de por qué Newton llegó al cálculo diferencial integral. ¿Por qué lo inventó, descubrió? Más parece un descubrimiento. Como que había algo flotando en la naturaleza y hubo dos personas que lo encontraron. Simultáneamente, de manera independiente. Newton lo hizo para resolver un problema que surgió a partir de que Galileo y Kepler corrigieron el modelo copernicano del mundo. El mundo para los antiguos era el todo, y el todo era donde vivimos, la Tierra y todo lo que está alrededor de la Tierra, y es así como lo veían, como que todo estaba alrededor de la Tierra, estando la Tierra en el centro. Los sumerios, los babilonios, los egipcios, los romanos, los griegos antes que los romanos, y en otras cosmogonías, en otros pueblos alrededor del mundo, todos tenían la misma visión. Y si ustedes se levantan cada mañana, van a tener exactamente la misma visión de que todo gira alrededor de nosotros, alrededor de la Tierra donde vivimos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese todo? El sol, la luna, las estrellas, todo lo vemos que aparentemente gira alrededor nuestro. Es muy natural decirlo así. Es muy natural hablar así. El sol sale, el sol se mete. La luna sale, la luna se mete. Las estrellas salen, las estrellas se meten. ¿De dónde salen y a dónde se meten? Ahora sabemos que eso no es cierto. Tenemos las evidencias. Tenemos las evidencias que los antiguos no tenían, afortunadamente. Nosotros las tenemos, digo. Afortunadamente ellos no las tenían. ¡Mua! No, ¡qué malvado! Déjenme ver si me encuentro aquí. Una de las evidencias. Bueno, una más o menos evidencia es esta. ¿Sí? Aquí en la tarde, pues sí, sabemos que la luna gira alrededor de la Tierra, pero también el Sol, decían así, ¿no? Un poco más grande, sí. Déjenme, me regreso al rollo. Es más, los antiguos lo veían así. El Sol y la Luna eran iguales en tamaño, en magnitud. Ahora sabemos que eso no es cierto. De hecho, déjenme ver, no está más. Es un eclipse de luna. Y eso que se ve ya es Marte. Y lo tomé con el celular. Tengo yo esa foto histórica, cónica, donde se ve. Aquí está. ¿Sí han visto esa foto? ¿No? Se me cuenta en internet. Basis das. Esto que está aquí, brillante, de hecho, afortunadamente no tomaron la foto ahí, sino la cámara se hubiera fundido. Aquí está el Sol. Esta ahí representa la posición de la Tierra. Aquí está la foto de la Tierra, es este pequeño punto. O sea, este cuadro está aquí. Este otro B representa a Venus. ¿Cómo lo representa? Es la imagen de Venus. Un puntito también. La J. Entonces la gota está el puntito de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Todos alrededor del Sol. Fotografía tomada en 1991 por la sonda espacial Voyager 1. Voyager 1, ya que no, de la NASA. Y de hecho luego publicaron esta fotografía, no recuerdo si aquí la tengo. La de la Tierra sola, con el puntito de la Tierra. Sí, aquí está.
Es más, esta foto la tenemos aquí en la UAM. Cortesía de la NASA. Este pálido punto azuloso es la Tierra vista desde más allá de Neptuno, tomada por la nave Voyager. Esa fotografía búsquenla en internet como el pálido punto azul o pale blue dot. Terminó de ponernos en nuestro lugar. No somos el ombligo del universo, somos un pálido punto azul girando junto con otros planetas alrededor de una estrella mediana blanca, no es amarilla. Si fuera amarilla, esto no lo veríamos blanco. La luz amarilla estaría iluminada en todo y lo veríamos amarillo. Entonces, no, es una estrella blanca. Bien. ¿Qué es lo que afirmó finalmente? Bueno, lo afirmó hace 500 años Nikolai Copernicki. Mihaly Copernicki, un buen polaco. ¿O no? Ese no. Vos traigo el cabello así. Es una representación de Copernicki. Es un cosplay. Es un cosplay. Sí, es como viene la mole ahora en la semana. No. ¿Ya desde hoy? Ya desde hoy. Sí, sí. No creo que me deje entrar de cualquier manera. Porque como no hay animes de Copérnico. ¿Es un cómic? ¿Cómics de Copérnico? Bueno, de la historia. Bueno, hay uno. ¿De qué entramos antes? Hubo uno hace 60 años. Todavía no nacía yo. ¿Cómic? 1957. Es un video de como media hora dura, que era el antiguo programa de Disneyland en la época de los 50, que se llama Marte y Más Allá, Mars and Beyond. Lo encuentran en YouTube. Y sale Copernicus. Sale, ¿quién más? Sale Aristóteles, sale Platón, sale Aristarco, al que no le hacen caso. Y luego sale Copérnico, al que sí le hacen caso, que dice que el Sol está en el centro, los planetas giran alrededor en órbitas circulares, contra lo que decían Aristóteles y como astrólogo o matemático. De hecho, Copérnico era astrólogo también. Los astrólogos eran los estudiosos de los astros, igual que los biólogos son los estudiosos de los astros. Pero hoy en día la biología es una ciencia, pero la astrología es una pseudociencia. Preocúpense cuando la biología sea la pseudociencia. Por ahí hay intentos. Sí, los que dicen que las vacunas son. Entonces, Copérnico corrige el modelo cosmológico de Ptolomeo, de Claudio Ptolomeo, que rigió durante 2000 años prácticamente, desde el tiempo de los griegos hasta el Renacimiento. Y entre 1514, es decir, el año pasado, hace 500 años, y 1543, Copérnico desarrolló las matemáticas, principalmente geométricas, para decir que esto era así. Cuando todos los demás decían que en el centro estaba la Tierra y el Sol giraba alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque es lo que todo el mundo ve todavía hoy. ¿O acaso sienten que la Tierra se mueve? Pues ni aunque la canción vieja es atrecado al quinte, siento que la Tierra se mueva, lo que pasa es que ahí vive en California. Ahí está el mundo super aquí, ¿no? No sé, casi 30 años se murió. No, se murió. Yo estaba aquí, a esa hora, iba a decir que de aquí. Y salí corriendo. Bien, bueno. Ok, Copérnico decía que la Tierra y los planetas orbitaban alrededor del Sol en órbitas circulares, lo cual es bastante preciso. La Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Por aquí lo tengo, el texto. El texto de Copérnico, ¿dónde está? Aquí está.
mejor lo pongo así para que se vea bien. No es todos, pero es decir, mejor bajo la pantalla para que se vea bien. Lo amplío para que se vea. Nicolás Copérnico, breve exposición de sus hipótesis acerca de los movimientos celestes. O comentarios, pequeños comentarios. Observo que nuestros predecesores recurrieron a un elevado número de esferas celestes, fusión hasta las que no han encontrado, sobre todo de poder explicar el movimiento aparente de los planetas respetando el principio de uniformidad. En verdad parecía completamente absurdo que un cuerpo celeste no se moviera uniformemente a lo largo de un círculo perfecto. Menciona a Eudoxo, por ejemplo. Y aquí menciona a Claudio Ptolomeo, las teorías planetarias propuestas por Ptolomeo y casi todos los demás astrónomos. Aquí creo que trabajaban astrónomos, cuando decía astrólogo, realmente texto original en polaco. Aunque guardaban un perfecto acuerdo con los datos numéricos. Fíjense qué interesante. El modelo de Claudio Ptolomeo, de la Tierra en el centro y todo lo demás alrededor, permitía predecir con mucha precisión la posición de las estrellas en diferentes épocas del año. Permitía predecir eclipses de luna y de sol. Por ejemplo, les mencioné, este texto de Copérnico se distribuyó, no sabemos cuándo lo escribió. Parece que había alumno de la UAM, no le puso fecha. Pero sí sabemos que lo escribió antes de 1514, porque hay un registro en una biblioteca en Cracovia, en Polonia, que dice ahí que con fecha 1 de mayo de 1514 se recibe un manuscrito que dice eso. ¿Dice eso? Bien. En 1514, ¿cuándo viajó Colón a este continente? 1492. De hecho, en ese año Copérnico estaba entrando a la universidad. Bueno, ya estaba en la universidad. Él nació en 1473. No, sí estaba entrando a la universidad, tenía 19 años. Cuando Copérnico tenía 19 años fue cuando Colón se topó con estas tierras. E hizo 4 viajes, todavía antes de 1500. Los últimos viajes me parece que fueron a principios de 1500. No recuerdo las fechas exactamente, pero por supuesto que Colón no supo de los textos de Copérnico, no supo del modelo de Copérnico. Colón todavía usó las matemáticas de Ptolomeo y el modelo cosmológico de Ptolomeo. Él creyó que viajaba en una tierra redonda que era el centro del universo. Bien. Y en uno de sus viajes, que ya no recuerdo el cual, llega a una isla y quedándose cortos de suministros, les pide a los nativos que les den algo a cambio de baratijas. ¿Sí? Ya saben, el cuento de siempre, oro por baratijas. Nuestro oro por sus baratijas. Y entonces, los nativos no le querían dar nada a Colón. Entonces él, para asustarlos, les dijo que iba con sus poderes, iba a hacer que el sol desapareciera. No, que la luna desapareciera. Él sabía que iba a haber un eclipse de luna. Por eso dijo, ya ven, la luna estaba desapareciendo. Sí, está bien, ¿qué quieres? ¿Qué le seguimos? ¿Qué se va a llevar? Gracias a que él conocía la matemática de Ptolomeo para predecir eclipses tanto de sol como de luna. Colón era matemático, no era un aventurero así al ahí se va, era cartógrafo, y los cartógrafos debían saber suficientes matemáticas para poder hacer cartas usables. El modelo de Ptolomeo funcionaba, era un modelo matemático de la naturaleza y predecía con gran precisión, hacía pronósticos muy precisos. ¿Pero qué creen? Bueno, ya la vimos, ¿no? Aparentemente, por muy bueno que fuera el modelo,
pues no se asemeja a la realidad. ¿Dónde estaba la foto? Vamos adelante, aquí está. La realidad es esta. La Tierra es la que se mueve, que es lo que dice el texto de Copérnico en su segunda página. Ahí está. Bueno, lo voy a poner así para que se vea. Primer postulado: no existe un centro único de todos los círculos o esferas celestes. Ese no le hagan mucho caso, porque está hablando del modelo de Ptolomeo. Segundo postulado: el centro de la Tierra no es el centro del mundo, o sea, el centro de los universos, sino tan solo el centro de gravedad. O sea, gravedad es caer, gravitar, azotar, ¿sí? Darse el calabazazo. Y el centro de la esfera lunar. La esfera era por donde los antiguos astrólogos, astrónomos actuales, suponían que se movían los astros, se movían pegados a esferas, y las que rotaban eran las esferas. La esfera de la luna llevaba a la luna, y esa estaba alrededor de la Tierra. ¿Sí? Tercer postulado: todas las esferas, todas las de las demás estrellas, los demás astros, giran en torno al Sol. ¿Y saben qué? Nadie lo creyó. O muy pocos lo creyeron. Casi 100 años después, es precisamente que Galileo y Kepler, 1609, Kepler publica su primera ley, que es una ley matemática, que describe el movimiento de las estrellas errantes o planetas, no girando alrededor del Sol en órbitas circulares, sino en órbitas elípticas. Es decir, corrige el modelo de Copérnico. Copérnico decía que no estaba la Tierra en el centro, que era el Sol el que estaba en el centro y los demás giraban alrededor en órbitas circulares. Bueno, le atinó a la posición, pero no a la forma geométrica. La forma geométrica no son círculos, son elipses, que son las que describe Kepler. Galileo le brinda el modelo de Kepler, por cierto, es matemático también. El primero que da datos experimentales u observacionales que efectivamente apoyan o confirman o sugieren que, porque otra cosa que decían es que todo giraba alrededor de la Tierra. Todo. Todo es lo que decía Ptolomeo. Lo que encuentra Galileo en su texto titulado El mensajero sideral, se está muriendo esto, escrito en 1610, es decir, al año siguiente de que Kepler escribe su primera ley, encuentra lo siguiente. Déjenme ver, lo voy a empezar a hacer acá. Bla, 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 bla. O sea, es un curso de lectura rápida. Por cierto, vean eso. Es el diagrama geométrico de cómo diseñó su telescopio. Entonces, vamos a hacer el curso de lectura rápida. Ve la luna, encuentra montañas, cráteres, valles. Pero más importante que eso es que Galileo encuentra lo que él llama astros o estrellas medíceas, honrando a sus patrocinadores, la familia de Medici. Los Medici eran los que le patrocinaban, los que le pagaban a Galileo para que se la pasaba despierto en la noche con el telescopio y durmiendo de día. Y eso le permite trabajar de noche en un trabajo legal. Encontrar esto. ¿Y qué es eso? Él está observando al cielo a la estrella llamada Júpiter. Se veía como un punto de luz, como una estrella. Él de entrada lo ve no como un punto de luz, sino como un círculo blanco. Y alrededor de ese círculo, el 7 de enero de 1609,
ve otras tres estrellas que nadie había visto. Bueno, al día siguiente, enero 8, ve tres estrellas del otro lado. Y así lo ve cada día, salvo que esté nublado. El día 9 estaba nublado. El día 10, ve dos, se volaron una. Luego ve al día siguiente que cambia la posición de una de esas dos. Y hace el seguimiento y deduce que son estrellas que están girando alrededor de la Tierra. O sea, no todo gira alrededor de la Tierra. También hay estrellas girando alrededor de Júpiter. Y Júpiter no es una estrella, se ve como un círculo, al menos, como una esfera. También ve Saturno, ve Venus y también los ve no como puntos de luz. Entonces, quizá Copérnico tuviera razón. Y es interesante cómo podemos hoy en día confirmar las observaciones de Copérnico. Esta es una fotografía que tomé yo con una cámara digital de 35 milímetros, en donde se ve las estrellas de la constelación de Tauro, en la que sería la cabeza. Acá están los cuernos, este no lo puedo pintar. La línea las pinté yo, no salieron en la foto. Y se ve aquí esta estrella al lado derecho de Tauro. Se amplificó la foto. Es una foto tomada con una exposición de 10 segundos. Entonces, la estrella se mueve, la Tierra está moviendo y entonces la foto sale movida y se ve una raya que la luz, se fijan, todas las estrellas se ven como rayitas. ¿Sí? Son 10 segundos de movimiento de la Tierra. Vean esta, que es Júpiter. Número uno, se ve más ancha. Es un lente un poco decimos distancia focal grande. Pero además, vean lo que se ve arriba y abajo. Se alcanzan a percibir unas pequeñas rayitas. Son las estrellas medicias, a las cuales ahora llamamos satélites galileanos. No sé cuáles sean de las cuatro más grandes, que son las cuatro que descubrió Galileo: Calisto, Ganímedes, Europa y Io. ¿Aquí se ve? Entonces, podemos ver lo mismo que vio Galileo. Y hasta aquí en la Ciudad de México, en una noche clara, vamos, limpio el cielo y no mucha contaminación lumínica. Es un dato difícil. Creo que fue en abril, algo así, entre marzo y abril, antes de que estén las lluvias fuertes. Entonces, entre noviembre y marzo es la mejor época para ver el cielo, porque es cuando llueve menos. Entonces, gracias a esto, Galileo y Kepler confirman el modelo general de Copérnico, lo corrigen y observan que definen que las órbitas son elípticas. Pero ya hay otro detalle importante. En una órbita elíptica planetaria, el Sol está en uno de los focos, en la elipse, acá está en otro foco. Y los planetas se mueven, vamos a decir, hacia adentro. La segunda ley de Kepler dice que los planetas recorren no distancias iguales en tiempos iguales, distancias del perímetro de la elipse, sino áreas iguales en tiempos iguales. Por lo cual, esta longitud L1 es mayor que esta longitud L2. Las que son iguales son las áreas A1, A2, A1 es igual a A2. Recorren áreas iguales y tiempos iguales. O si vemos las trayectorias orbitales o las distancias que recorren, aquí recorre una distancia más larga que acá en el mismo tiempo. ¿Cómo llamamos esa variable? ¿Distancia entre tiempo? Velocidad. En otras palabras, cuando los planetas están cerca del Sol,
va más rápido y consta lejos. Fue algo que de hecho lo habían visto hasta los antiguos astrólogos o astrónomos como Ptolomeo, pero no le dio mucha importancia. Sí, desde el modelo de Kepler, astrónomos como Halley, como Newton, se preguntan por qué. ¿Por qué los planetas hacen así? ¿Por qué se comportan como descubrió Kepler? Para eso había que medir estas áreas con precisión. Y el modelo de Eudoxo es muy engorroso. Entonces había que medir áreas, al menos uno de cuyos lados es una curva. Había que calcular áreas de curvas. Y es eso lo que motiva a Newton a desarrollar el cálculo. Las áreas son iguales. Y es más, buscas en otras regiones de este plano elipsoidal imaginario, el plano no existe, es nada más imaginario, y tú trazas triángulos iguales, con uno de los lados es una curva, y los tiempos que tardan en recorrer esas distancias son iguales. Es así como y es para cualquier cosa que orbite alrededor de cualquier otra cosa. Es así como los astrónomos calculan las órbitas de los cometas, por ejemplo, y pueden saber si es un cometa de periodo corto o de periodo largo. Cuando descubren un nuevo planeta, que no se han descubierto nuevos planetas desde Plutón en 1930, es así como se calcula su órbita, aunque nada más lo vieron durante unos pocos meses y luego años. De hecho, Plutón no ha dado una órbita completa al Sol desde que se le descubrió. Su órbita creo que es de 200 y tantos años, no recuerdo el número. ¿Sí? Yo me acuerdo vagamente que eran 200. Son más de 200, estoy seguro. Pero no recuerdo cuánto. Entonces, no han pasado 200 años desde que se descubrió Plutón. Van a ser 80 años apenas. Son 80 años, 85 años. Si fue en 1930, van a ser 90 años. 90, sí. Hay que celebrar ese chiste. De que ya volvieron a ser planeta. Hablando de, miren, ahí está el jefe de la investigación de la. Ay, no, pero yo lo estoy viendo, ustedes no. Hasta en el triángulo quedó Alan Stern. El director del proyecto de la misión New Horizons, que fue a Plutón precisamente. Ahí está. Esa es la mamá. Mom. Mission Operations Manager, la administradora de la operación de la misión. MOM, por sus siglas en inglés, era la mamá de New Horizons. Bien, está Plutón, ya ven, tiene un corazón y su corazoncito. ¿Correcto? Ay, qué bonito, ¿eh? Ah, ¿sí lo conocen? ¿En qué banda toca? ¿Queen? ¿Sí? Sí. El doctor Brian May. ¿Es el bajista? No, guitarra, por favor, guitarra. El bajista es colega. Es biólogo. Y yo llegué a Plutón antes que New Horizons. Vean que en inglés Plutón es Pluto. Ahí está. En inglés es Pluto. De hecho, por eso Disney le puso el nombre. Disney dibujó al perro después, en 1832, 31, algo así. Poquito después. Entonces, por eso le puso ese nombre. Muchos pensaban que era Redis. Okay. Bueno, entonces, es esa la motivación, no Plutón, ni Pluto. ¡Popo! Permitió hacer llegar la nave con precisión después de 10 años de viaje, por cierto, orbitando al Sol y utilizando jalones gravitacionales de la Tierra, de Júpiter, para acelerar a la nave y que tardara 10 en lugar de 15 años en llegar a Plutón. ¿Gracias a qué? A Copérnico, a Galileo, a Kepler y a Newton.
porque permite calcular con mayor precisión que Eudoxo. Y qué bueno que no usaron a Ptolomeo. No quisieran, no hubiera tenido nada, ¿eh? Para llegar a Plutón. ¿Bien? Y no solamente eso, permite calcular las órbitas de los satélites de telecomunicaciones, que son órbitas geoestacionarias, o de los satélites de investigación biológica que observan a la Tierra, los océanos, ¿sí? Los diferentes ecosistemas, los estudiamos, los vigilamos actualmente desde el espacio. Incluso aquí tenemos tres profesores que trabajan esas líneas de investigación, uno en el departamento de biología y dos en el departamento de hidrobiología. Por ejemplo, esta es una imagen de producción de fotosintética en el océano. O sea, es fitoplancton eso. ¿Cuándo es una nave volada? Esta aquí arriba. Eso es evidencia de que estamos acabando con el planeta. ¿Dónde está? Otra vez. Correcto. Es parte de lo que. Ya ven, los científicos así se ven. ¿Tienes esperanza? ¿Tienes un poco? Ok. Correcto. En fin, bueno. Entonces, es por eso que estoy aquí. Copérnico, ahí está Copérnico. Ahí estoy con mi colega, el Doc. También es físico. Yo soy biofísico aquí. Correcto. Entonces, no solamente eso. Ok, sí, hemos hablado de matemáticas, pero ¿y la biología? Kepler relacionó las áreas con los periodos, con los periodos orbitales. Relaciones de cantidades. Es decir, las leyes de Kepler, la primera ley de Kepler es una función. Es una función, la primera ley de Kepler. Biología. Si bien Galileo, Kepler, Newton fundaron la física, Darwin, Wallace y Mendel fundaron la biología moderna. ¿Han leído los trabajos de Darwin? Hay que leerlos, digo, no se puede ser biólogo sin leerlos. No se puede ser, desafortunadamente, pero un biólogo decente tiene que leer a Darwin. Déjenme ver. Shakespeare, Lewis Carroll. Acá están. Bueno, estos son los. Historia natural y geología, ¿sí? Desarrollado ante el viaje del Vigo. Es decir, hizo varios trabajos a partir del viaje del Vigo. Este es uno. Este es la historia, observaciones geológicas de Sudamérica. También. Bien. ¡Ay! 10%, están muriendo, ya tenemos que acabar la clase. Este lo hizo ya habiendo regresado a su casa, y es lo que confirma la teoría de la evolución. Es lo que confirma la teoría de la evolución por selección natural. ¿Qué lo confirma? Los experimentos de selección artificial hecha por los humanos. Si los humanos hemos producido toda esa variedad de organismos en solo 5.000 años, ¿qué nos ha podido producir la naturaleza en 3.500 millones de años de evolución biológica? Bien. Y termino con estos tres. Este es la expresión de las emociones en animales y en humanos. Casualmente aquí no traigo el origen de las especies. La autobiografía está buenísima. Esa es indispensable leerla. Y ya, porque esta es otra parte que vamos a ver más adelante. Thomas Huxley, no me equivoqué. Pensé que era Thomas Malthus, pero aquí tengo también el texto de Thomas Malthus.
Malthus, el fundador de la demografía. Para ecología de población es indispensable leer a Malthus. Y Malthus usa modelos de este tipo. ¿Bien? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hace Darwin, Wallace en particular en evolución? En evolución, Darwin y Wallace dicen que la especiación, la aparición de especies, la formación de nuevas especies, el origen de las especies depende de la progenie, en particular de la diversidad. Podríamos representarlo de esta manera. E está en función de P. ¿Y eso qué es? Una función. Lo importante es encontrar los números. Y podemos hacer escalas, modelos numéricos, para fenómenos como este. El otro pilar de la biología moderna, la teoría genética de Mendel, es un modelo matemático. Propiamente puedo decir, cuando se funda la biología moderna, se funda con bases matemáticas. Solo que lo que hace, bueno, ya se me pasó, no se los mostré ahorita. También tengo los principios de matemática de Newton, que es donde desarrolla el cálculo precisamente. Si ustedes leen los principios de matemática y cómo define las tres leyes de la mecánica, las tres primeras leyes de Newton, la forma en la que están redactadas en el libro original de Newton es en forma gramatical, en forma textual, no en forma de ecuaciones, no en forma de lenguaje matemático. Está implícito el lenguaje matemático en la descripción de las leyes, de la primera, de la segunda y de la tercera leyes del movimiento. Igual que Darwin describió las causas del origen de las especies. Entonces, la matemática está en el pensamiento, en el modelaje para la explicación de los fenómenos naturales. Y luego desarrollamos una gramática específica con una simbología específica para poder comunicarla y entenderla claramente entre colegas. Igual que hay que escribir de manera clara, aunque a mí no me sale siempre, para entender el mensaje, la información que se quiere compartir. Entonces, lo que estamos por entrar es a la comprensión de un lenguaje, un idioma y una forma organizada de pensar para describir, en particular, fenómenos biológicos, más que los fenómenos astronómicos. Son muy interesantes, muy llamativos, es muy fácil poner un telescopio y mostrar a la gente lo que estudian los astrónomos. Es más difícil que los biólogos demostremos a la gente lo que estamos estudiando. Y más si no somos biólogos moleculares o biofísico-químicos como yo, que nunca he visto con lo que trabajo. ¿Bien? Pero bueno, no son fantasmas, no son espectros, son realidades que vamos a seguir viendo el próximo lunes. Nos vemos en 15 minutos.